Bueno, vamos a sujetar tenso, 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 ¿vale? Y la idea es que no se baje, porque nos vamos a meter ahí debajo, tenemos que decir nuestros nombres, de dónde venimos y qué es lo que nos gusta. Hola, mi nombre es Hugo, soy de aquí de Garrillo y me gusta el fútbol. Venga, tú. Y después. Hola, soy David, soy aquí y me gusta el fútbol. Muy bien. Siguiente. Espérate. Hola, soy Inés, soy de Cádiz y me gusta todo. Thank you.
Bueno, pues lo que hemos querido, porque los encuentros son encuentros de voluntariado juvenil, van a formar parte varios municipios de la provincia, como por ejemplo ya Sior de Baeza, Villacarrillo, Alcalá la Real, Marmolejo, es decir, vamos a ir transcurriendo por diferentes municipios de la provincia. Y bueno, forma parte de una idea que surgió a raíz de los técnicos de juventud, que formamos parte de la Asociación de Trabajadores de Juventud Dinamia. También colabora el Instituto Andaluz de la Juventud, que nos ha dado algún material de merchandising. Y bueno, pues lo que queremos es que sea un espacio donde los jóvenes se encuentren, participen y se puedan relacionar entre ellos, que no estén siempre relacionados con el mundo de las TIC, sino pues que se encuentren personalmente, que puedan hablar entre ellos de cara a cara. Y bueno, la agenda de hoy, estamos haciendo una gincana que se llama Conoce tu entorno, donde van a recorrer diferentes rincones de aquí de Villacarrillo y van por parejas, tienen que resolver una serie de enigmas, de preguntas que hemos colocado por diferentes entornos. Luego haremos una visita también aquí a la iglesia, a los refugios, para que puedan conocer el municipio en sí. Después comeremos y después de comer tenemos previsto unos juegos y una dinámica en la sala joven, donde pues también pueden relacionarse, que también pueden aprender jugando, y vamos a estar allí toda la tarde, desde las 4 aproximadamente hasta las 6. Previamente, después de comer, haremos un taller que se llama Vive Consciente, pues para que estemos conscientes de lo que hacemos, que algunas veces vamos muy rápido por la vida y siempre estamos con el móvil, pues en esa orilla más o menos que durará el taller, pues vamos a intentar que no usen las TIC. Y bueno, pues eso, que vivan conscientemente, el mindfulness, que es muy importante, que sepamos relajarnos, y vamos a hacer una sesión de relajación también al final del taller. Claro, claro, nosotros lo que queremos es que sea el contacto físico, que no sea a través de WhatsApp, de Instagram o de redes sociales, como bien has dicho. Entonces queremos que sean estos encuentros físicamente personales. Y bueno, pues vamos a ir pasando por diferentes sitios, para que diferentes municipios, para que puedan conocer estas ciudades.